a peligro de extinción. Mandril. En la actualidad, debido a la acción de los seres humanos, el planeta está al borde de la sexta gran extinción, denominada así por los científicos. Desde que la vida surgió en la Tierra, su fauna ha envejecido los ecosistemas. Canguro. Evitar que una especie desaparezca implica la puesta en marcha de una gran cantidad de recursos y de acciones concretas. Algunas de ellas serían evitar la fragmentación de sus hábitats, por ejemplo la deforestación. Perseguir y castigar con dureza la caza ilegal y el tráfico de especies, la creación de reservas naturales o el fomento de programas de reproducción. Ajolote. La lucha contra la contaminación y el cambio climático también es la lucha por la conservación de muchos animales. Delfín rosa. Cada decisión personal tiene una consecuencia a nivel global en múltiples aspectos. De ahí la importancia de la conciencia social de la población. El delfín rosa es amistoso, social y curioso por naturaleza. Es el más inteligente de todas las especies de delfines de río. También conocido como boto, tonina o delfín del Amazonas debido a que vive en el río del mismo nombre. La razón por la que son rosados es desconocida. Podría ser una adaptación a la vida en el río, la temperatura o por la presencia de capilares cerca de la superficie de la piel. Aunque la teoría más acertada es la coloración rosada la adquiere con el tiempo. Al nacer y en su etapa de juventud son grises, en la adolescencia gris claro y en la adultez se tornan rosados como consecuencia del desgaste de su piel. El aumento del mercurio como parte del proceso de la extracción de minerales ha aumentado los niveles de contaminación en el río. La destrucción acelerada de la cuenca del Amazonas los ha puesto en peligro en varias ocasiones, al igual que la pesca y la tala de árboles acelerada. Mono dorado. Los bosques templados son el hábitat predilecto de estos hermosos monos. Estos bosques se encuentran en las alturas que van desde 1500 a los 400 metros. El mayor problema para la especie es la destrucción de su hábitat, la deforestación ocurrida, los incendios provocados por la agricultura, particularmente en la región autónoma del Tíbet, son una grave amenaza. Lemur. Los lemures viven en Madagascar, un país insular frente a la costa occidental de África. Los lemures ocupan muchos hábitats diferentes en Madagascar, incluyendo selvas tropicales, bosques secos, bosques espinosos, humedales y montañas. Debido a la pérdida de los bosques de Madagascar y a su caza furtiva, esta especie está en peligro. Debido a los esfuerzos por mantenerlos en cautiverio, donde las tasas de supervivencia son altas, en su reintroducción a los bosques existen complicaciones. Y su conservación se logrará cuando simplemente los dejemos en su hábitat natural. Oso polar. Los osos polares dependen del hielo marino para atrapar su presa. Pero el hielo se está derritiendo a medida que nuestro clima se calienta. Se abalanzan sobre las focas cuando emergen a través de sus respiraderos y las acechan mientras toman el sol al aire libre.
Las temporadas de caza son cada vez más cortas, y por cada semana de hielo que se pierde en los inviernos del Ártico, los osos polares pierden alrededor de 7 kilogramos de grasa. El hielo refleja la radiación solar, y si desaparecen las nuevas aguas al descubierto del mar, absorberán más calor. Leopardo de las nieves. La montaña es un ecosistema muy vulnerable al cambio climático y a todas las especies que habitan ahí sufren grandes consecuencias. También el crecimiento del turismo de avistamientos de leopardos que obliga a que se construyan más albergues para el hospedaje de los visitantes. Así como también los cazadores furtivos que están al acecho. Rinoceronte de Java. Es una de las especies más amenazadas que se encuentran en cautiverio. Tras décadas de furtivismo y de comercio ilegal que han amenazado su población hasta límites que rozan prácticamente la extinción. Mariposa monarca. La mariposa monarca corre un gran riesgo de estar en peligro debido a que actualmente hay una gran destrucción de su hábitat natural.